Autorización Olivia Pierce. Alfa 402. Me ha bloqueado, doctor Hayden. Toda la energía desviada a la torre alta. Está intentando abrir el portal entre nuestro mundo y el de ellos. No podrías haberlo salvado de todos modos. Olivia es la única que puede controlar el sistema. Tendremos que desactivar la torre Argent manualmente desde la superficie. Olivia está usando la torre para perforar un acceso a su mundo. Desactiva los filtros de inducción de la torre para evitar que abra el portal. La actividad interdimensional descontrolada es algo frecuente fuera de la base, así que se recomienda a los trabajadores que vayan en grupo al aventurarse por la superficie.
Thank you.
Solo estamos desactivando la torre de forma temporal. Debes extraer cada lente por separado. Suelta las bisagras con cuidado y podemos. Atención, contaminación energética detectada. No hace falta acabar con la producción de energía. Sigas. La energía infernal no se puede usar sin los filtros.
Atención. Vas a destruir. Es más valioso que cualquier cosa que puedas imaginar. Es una fuente de energía perfecta e ilimitada. Thank you.
posesión demoníaca detectada. Atención, contaminación energética en niveles críticos. Thank you.
Pasamos décadas perfeccionando la ciencia y vendiéndosela a la humanidad. Equilibramos la energía del infierno con nuestra ciencia para hacerla útil y segura. Resolvimos una crisis energética que el mundo no sabía solucionar. ¡Funciona! No puedes hacer esto. Thank you.
Recuerda, los 12 del Consejo de los 9 siempre te vigilan. Si lo que quieres es detener la producción de energía, solo debes destruir este último filtro y la energía Argent dejará de existir en este sistema solar. Volveremos al punto de partida. Tienes ni idea de lo que acabas de hacer. Olivia sigue viva. He detectado su patrón vital en la torre Argent. Ha quitado uno de los acumuladores de la base de la torre. Tiene un patrón energético característico que podemos rastrear. Muy bien. Entonces, ya no se puede hacer nada. La explosión ha destruido los accesos principales a la torre. La tubería está dañada, pero aún funciona. Hay botas antigravedad en el hangar de mantenimiento. Úsalas para recorrer la tubería. Presencia de monos animales peligrosos. Bloqueo activo. Presencia demoníaca eliminada. Bloqueo cancelado. Terminada en 2127 a partir de un prototipo desarrollado por el equipo de investigación de Samuel Hayden, la Torre Argent, también conocida como Inductor Argent, es el mayor logro de la UBA. Energía Argent, entrégate a la causa.
Terminada en 2127 a partir de un prototipo desarrollado por el equipo de investigación de Samuel Hayden, la Torre Argent, también conocida como Inductor Argent, es el mayor logro de la UOC. Thank you.
Terminada en 2127.
Eso que lleva es un acumulador de Argent. Intentará usarlo para abrir un portal al infierno. Mientras la Torre Argent esté fuera de servicio, la conexión con su dimensión seguirá siendo posible. Doctor Hayden, estamos en grave peligro. Hola y bienvenido a la Vierte, propietaria del sistema patentado de filtrado de energía Argent, desarrollado por la doctora Olivia Fields. Somos la única corporación con esta tecnología, capaz de convertir la energía pura del infierno en energía Argent, limpia y controlable. La energía Argent alimenta estas instalaciones y se transmite por todo el universo desde la Torre Argent para proporcionar toda la energía que las familias necesitan para llevar una vida alegre y productiva en la Tierra y en las colonias circundantes. Pero todo esto no podemos hacerlo solos. Para ello se necesita un equipo. Gente llena de energía. Energía potencial. Libere su potencial con la UAC. Gracias por su interés en la energía. Hola y bienvenido a la UAC, propietaria del sistema patentado de filtrado de energía Argent, desarrollado por la doctora Olivia Fields. Somos la
Presencia demoníaca eliminada. Bloqueo cancelado. El energético del acumulador indica que está casi en lo más alto de esta instalación Argent. Si rompe aquel acumulador que hay cerca del rayo Argent, podría abrir un portal a su mundo que nunca podremos volver a cerrar.
pasivos.